un año especial, ¿no? Tal como usted lo señala, son 117 años de compromiso del establecimiento a cargo de la educación de la mujer y Yabelina, porque esto es una escuela de mujeres y muy emblemática por lo demás, porque generalmente seremos unos dos establecimientos a nivel regional que atendemos solo mujeres. Bajo ese contexto, hoy nos sorprende en un momento crucial. Estamos a puertas de despedir próximamente al que ha sido nuestro alcalde por tanto tiempo y también recibir al nuevo y también proyectar las cosas que como escuela también hemos soñado y seguir proyectándolas. Las actividades extracurriculares juegan un papel fundamental en esta escuela. Lamentablemente con este tema de la pandemia no hemos podido relacionarnos, nos estamos relacionando con la cultura, con las galas, con los eventos deportivos, con los concursos al interior de la escuela, con las participaciones a nivel nacional, en el Yo Te Leo, toda una rutina que nos lleva también a sincronizarnos con esto tan hermoso que es la educación. Este año, el lunes, empezaremos a celebrar nuestro aniversario con un acto. Voy a invitar a todas y a todos, a toda la comunidad, a las exalumnas, a las mamás, a la abuelita, a las tías, a los tíos, a todos, desde las autoridades, que nos vean a través de la línea del Facebook, porque va a ser, ¿no es cierto?, transmitido, y también nosotros en la escuela haremos el encuentro en forma presencial con la presencia de algunos estamentos representativos de nuestra escuela acá, en la escuela modular. El día martes ya nos adentramos con las actividades donde es un sello también de la escuela el trabajo con el deporte y la vida sana. Se nos comprometemos con trabajar con las niñas vía online, transmitido acá de la escuela también, actividades deportivas. El día miércoles tenemos actividades creativas, tanto literarias como también talleres de participación de las niñas en plástica o en lo que es. En otras técnicas que también asumimos. Eso es el día miércoles, el jueves y por la tarde, el día miércoles a las 6 de la tarde, tenemos una transmisión con algo muy importante. Vamos a hacer un conversatorio, se llama Entre Mujeres, compromete la participación solo de asistentes y profesores mujeres para tratar los temas que son nuestros como personas. De mujer, o sea, un conversatorio que también será transmitido acá en la escuela. El día jueves tenemos una actividad de arte en donde la música y el arte se toman en nuestra escuela e invitan a las niñas a participar en esto tan importante. Bueno, hay una multiplicidad de actividades, entre ellas destaco, ¿no es cierto?, un taller de máscaras que va a haber. Perfecto. Ya, tanto para las niñas como para los apoderados, y para el viernes terminar con una caravana. Generalmente la escuela es la que lleva a las alumnas, participan los asistentes, los profesores, toda la escuela se mueve todos los años en esa caravana, pero ahora tiene un significado. No podemos estar aglutinados ni tampoco las niñas pueden participar. Entonces los profesores, los asistentes y apoderados van a participar en una caravana vehicular que va a llevar un carro, ¿no es cierto?, en donde ellos van a ir parando en ciertos lugares, entregando globitos, entregando dulces a las niñas que ahí puedan estar, que son de la San Rafael, ¿ya? Y así termina nuestra semana engalanada, como siempre, con harta alegría y ánimo, y por sobre todo esperanza con todo lo que viene. Y eso creo que es importante. Invito a todas mis alumnas a participar, a seguir las actividades y participar en todas estas expresiones, diferentes expresiones que dan vida y también sellan el encuentro de la escuela con su comunidad.